Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando de nuevo a este Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por uniros en esta tarde. Recordaros que ayer teníamos previsto un encuentro con Alejandra Duarte para hablar de productividad consciente, productividad desde el ser, pero bueno, con lo que pasó al final no pudimos hacerlo y lo hemos previsto para el jueves de 1 a 2, así que os animo a que os suméis a ese encuentro, si no ya sabéis que quedará colgado y que luego lo podréis ver. Y bueno, pues también lo que pasó ayer nos hace darnos cuenta que no controlamos nada y que hay que ser flexibles y fluir con la vida. Así que bueno, pues también es otro aprendizaje que nos llevamos. Sé que a lo mejor hoy algunos que venís por aquí, venís de la comunidad de Rubén. Rubén Martín va a estar hoy aquí de nuevo. Él fue la primera persona que entrevisté un 26 de junio hace más de año y medio y la verdad que le agradezco muchísimo la confianza que depositó en mí y me encanta que venga porque la verdad que siempre nos aporta muchísimo valor. Es una persona que nos aporta claves muy prácticas y ya dentro de poco sé que va a estar por aquí. Hola Natalia, hola Mercedes, hola a todos los que os vais sumando. Os voy a hablar un poquito de Rubén Martín. Él es escritor, es conferenciante, es empresario, lleva más de 17 años acompañando a emprendedores y haciéndoles, bueno, potenciando sus marcas personales y haciéndolas más rentables. Además, es autor de este libro que es El poder de tu marca personal, un libro que os recomiendo, un libro con claves prácticas, bajadas a tierra. Muy interesante todo lo que nos cuenta y además este libro que ya va por la sexta edición ha sido elegido bestseller en Amazon y con una puntuación de 4,7 sobre 5. Así que felicitamos a Rubén por esta trayectoria porque sé que al final eso es el resultado de muchísimo trabajo, muchísima perseverancia y bueno, creo que se lo merece. Hemos hablado aquí con él de muchos temas, hemos hablado de cómo escribir un libro y hoy viene a presentarnos también, está por aquí, así que le voy a dar paso ya que le he presentado yo un poquito. Así que ahora le vais a tener, podéis hacer todas las preguntas que queráis y bueno, viene a presentarnos un programa fantástico. Hola Sandra, hola Susana. Hola Rubén. Hola Samantha, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, como hacía mucho que no hacía directos, así que con ganas de hablar contigo, la verdad. Pues la verdad que yo también. Les he contado un poquito, mucha gente a lo mejor viene de tu comunidad o de otras comunidades, les he contado un poquito, ahora nos contarás, pero me gusta mucho que vengas. Porque siempre nos aportas muchísimo valor y con claves muy prácticas, ¿no? Nos animas a ponernos en acción a todos esos emprendedores que andan por aquí a veces un poco perdidos y la verdad que te agradezco siempre la confianza que depositaste en mí en aquel primer encuentro que tuvimos y la verdad que es un placer, así que bienvenido. Muchas gracias y bueno, yo estaré feliz, Samantha, cuando tengas tu libro también publicado, ¿eh? También te lo digo. Sí. Sabes que yo siempre eso lo tenemos ahí pendiente, o sea que si hubiera libros, o sea que eso ya lo sabes tú. Pues, aunque yo lo he contado un poquito por encima, pero cuéntanos, ¿por qué hoy tú te dedicas a ayudar a emprendedores? Cuéntanos qué te ha llevado al final a dedicarte a esa ayuda. Mira, Samantha, yo me he dado cuenta de que de alguna manera todos tenemos un dolor sin resolver, de alguna manera, y ese dolor a veces lo proyectamos en la gente cercana o en la gente a la que quieres ayudar, ¿no? Y cuando montamos un proyecto emprendedor pasa lo mismo. Cuando sabemos que algo se puede solucionar o podemos evitar el dolor de alguien para pasar un tránsito, de alguna manera montamos proyectos emprendedores, desde mi punto de vista. En el mío concreto, este año en septiembre hice 17 años como emprendedor. Entonces imagínate que se dice rápido. Yo cuando llegue a los 20 ya sería como un abuelo ya hablando de esto, pero fíjate la cantidad de aprendizajes que he podido tener en tanto tiempo, ¿no? Y me he dado cuenta de que si hubiese tenido un mentor o alguien que me hubiese dicho las cosas como debería haberlas hecho en aquel momento, seguramente me hubiese ido mejor en mi desarrollo personal y profesional.
Entonces, cuando yo me dediqué a esto de la marca personal, ya hace 5 años, pensé en qué cosas yo no había resuelto en este camino para llegar hasta aquí, y es un poco lo que hago con los emprendedores. Entonces, en cuanto veo lo típico, ¿no?, que alguien va a emprender y directamente lo primero que hace es hacer una página y unas redes sociales sin estrategia, sin saber quién es su cliente ideal, sin saber si ese producto realmente está validado y puede tener cabida en el mercado, pues veo siempre como los mismos errores, y siempre me ha incitado a querer ayudar de forma gratuita. De hecho, tú lo conoces de primera mano. Cuando empecé con mi canal de Instagram, el propósito era ese: dar desde mi punto de vista tips a emprendedores para que supiesen cómo hacer un camino más viable con sus proyectos emprendedores, de forma, pues, a modo de consejo y de entrevistas a otros profesionales. Entonces, nace un poco desde la esencia de lo que queremos hacer y lo que sentimos que tenemos que hacer. Y me gusta mucho también porque tú ahí incluyes esa parte de autoconocimiento que es tan importante cuando vamos a emprender, ¿no? Esto se ve más, pero antiguamente cuando íbamos a emprender un proyecto nadie nos decía que nosotros teníamos que saber, ¿no?, a dónde queríamos llevar ese propósito, esa introspección, ¿no? Yo creo que eso también es importante para emprender. Es muy importante. De hecho, fíjate, estoy cada vez como encontrando patrones que de alguna manera todos tenemos, y hablo en primera persona y después con la gente, cuando ya descubres eso lo vas viendo en otras personas también, que están muy relacionados con el desarrollo personal. Es decir, si tú, por ejemplo, no tienes una autoestima alta y no crees en ti, es muy difícil que cuando hables de tu proyecto emociones. Es decir, tienes que creer en lo que haces, tienes que creer en quién eres tú, y tienes que ver también dónde están tus limitaciones. El más común es el dinero, que todos lo conocemos, ¿no? Si estás limitado con el dinero, por mucho que tengas una idea muy buena, es muy difícil que cobres lo que te gustaría cobrar o lo que deberías cobrar, o es muy difícil que hagas un negocio que sea rentable. Entonces, si tú no te relacionas bien contigo mismo, es muy difícil que, aunque tengas la mejor idea del mundo, lo sepas llevar hasta donde lo quieres llevar. Y hay un ejemplo que suelo hacer, un ejercicio, y es: primero tenemos que diseñar, cuando hablamos de ese propósito también, lo que quiero tener, ¿no? ¿Qué tipo de emprendimiento quiero llevar a cabo? ¿Qué tipo de trabajo quiero tener? Porque esto de la marca personal también se puede llevar a personas que trabajan por cuenta ajena. ¿O qué tipo de empresa quiero montar? Entonces, cuando diseño eso que quiero, me comparo a mí mismo y digo: yo soy una persona a la altura de eso que quiero conseguir. Y entonces ahí vas viendo el balance o no. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de qué tipo de persona, con todo el diseño completo de esa persona y de qué habilidades tiene, tienes que ser para conseguir ese objetivo y esa empresa o ese emprendimiento que quieres tener. Entonces ahí entra la parte de desarrollo, y cuando empiezas a crecer en ese ámbito interior y de seguridad hacia ti y para los demás, y estar después, como decimos, a la altura de lo que queremos trabajar. Fíjate qué importante, porque al final detrás de una marca personal hay personas, ¿no? Hay emociones, y al final hay que conectar desde ese lugar. Si no conectamos desde ahí, al final no funciona, y muchas veces arrastramos pues esas creencias y esos patrones que nos impiden pues al final pensar en abundancia, ¿no? Y porque con el dinero, tú lo has dicho, y es verdad que siempre tenemos ese sentimiento de cómo vamos a cobrar por lo que hacemos. Ahí hay una limitación que nos impide avanzar para poder vivir lo que te apasiona. Enorme. Y fíjate, cuando pongo, me gusta ponerme a mí de ejemplo, a veces digo: disculpad que hable de mí, pero es que es la persona que mejor conozco y con el que he hecho el camino, ¿no?, de este emprendimiento. Yo hace unos años estaba cobrando entre 45 y 60 euros la hora. Entonces yo cobraba por eso y sentía que cobraba bien, porque al final dices, bueno, una persona que, por ejemplo, una profesión tan bonita como un fontanero, ya te cobra eso, por salir de su casa, por hacerte una reparación y por volver, ¿no? Cuando tú realmente estás reparando vidas o estás dando tips que están haciendo crecer a personas en cuanto al tema económico, a nivel de empresa, dices: ¿cuánto cobro por hora por esto, ¿no? Entonces llegas a un punto, en mi caso, y lo voy a decir abiertamente, en los que hago procesos donde cobramos 400 euros la hora. Y no pienso que ese sea el límite que podemos cobrar por eso, por la cantidad de información que entrego a las personas, ¿no? Entonces, si hace unos años tú a mí me dirías: vas a cobrar 400 euros por una hora o por cada hora que trabajas con este cliente, yo no me lo creería. Sin embargo, lo he descubierto, y hay gente que lo paga porque ve el valor y porque sabe la solución que le reportas, ¿no? Entonces, si yo no creo que soy capaz de cobrar más de 30 euros la hora, da igual lo que haga y lo bueno que sea, porque no voy a poder crecer. Entonces, ahí está ese tipo de limitaciones que muchos emprendedores tienen, y que yo de alguna manera le llamo, porque he estado también ahí, el estado Minion, ¿no? El Minion es un personaje amarillo que veréis en animación 3D de algunas películas, y son trabajadores que corretean, saltan y cambian todo su tiempo y su vida por un... Es un villano, pero es el jefe, ¿no? La persona para la que trabajan. Entonces, cuando trabajamos por cuenta ajena, somos Minion dando saltitos y cambiando nuestro tiempo por dinero, y cuando emprendemos seguimos siendo Minions, porque no hemos desarrollado esa mentalidad de emprendimiento, y tampoco la mentalidad de
están en el emprendimiento con la visión al siguiente paso, que sería ser una empresa. Es decir, cuando estamos trabajando por cuenta ajena y vamos a emprender, o perdón, cuando estamos trabajando por cuenta ajena deberíamos pensar como emprendedores, ¿no? Como voy a emprender algo para mí y sentirme merecedor de eso. Cuando estoy en el emprendimiento deberíamos pensar como empresarios. Un empresario, ¿qué diferencia hay entre un empresario y un emprendedor? Que el empresario crea sistemas y se desvincula de ciertas tareas que puede delegar para poder hacer donde realmente brilla. Entonces, cuando tú creas sistemas y procesos que funcionan casi sin ti, entonces estás creando algo que es mucho más rentable que simplemente la faceta de emprendedor. De la misma manera que cuando eres empresario, ya deberías estar pensando como inversor, ¿no? ¿Cómo invierto mi dinero para hacer crecer todavía más esto y escalar ese negocio? Entonces, yo creo que uno de los errores que se suele cometer en el emprendimiento es eso mismo, ¿no? El ser un minion trabajando como emprendedor o a veces incluso teniendo una empresa. Fíjate qué matiz tan importante, porque al final el emprendedor es un poco todo, hace el técnico, es el gerente, hace todo, ¿no? Y al final cuando se ve desbordado porque no puedes llegar a todo, al final pierdes el foco, ¿no? En lo que realmente es tu zona de genialidad. Y es importantísimo, pues al final saber delegar, automatizar para hacer tu negocio escalable y poder crecer, porque si no al final estás ahogado y al final no avanzas y te estancas. Y muchos negocios al final terminan por cerrar por eso. Exactamente. Pero eso no se ve. Eso, por ejemplo, si yo tuviese que hablar con mi yo del pasado, le diría lo primero eso. O sea, le dices, ¿qué le lanzarías, qué mensaje lanzarías a tu yo de hace unos años, de hace 10 o de 12 años? Yo le diría, sistematiza procesos. Porque ese minion lo que hace es llevarlo todo, ¿no? Y como tú dices también, al final hay como varias áreas dentro de una empresa que son la parte operativa, que es donde hacemos nuestro trabajo normalmente. Vamos a poner el ejemplo de un barbero, alguien que corta el pelo, es operativo, está ahí cortando pelo. Pero es que dentro de ese mismo negocio hay tres cuadrantes, dentro de ese cuadrante hay tres partes más que no trabajamos, que es la parte comercial, la parte administrativa y la parte fiscal. Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que gestionar esas partes del negocio, pero si no nos gusta, como es mi caso, por ejemplo, el tema fiscal, que no me gusta, intentar delegarlo para que otra persona lo haga. Entonces, cuando delegas tareas o cuando das a otras personas esa oportunidad de ayudarte en tu modelo de emprendimiento, puedes pensar en crecer. Pero si estás en todas las áreas a la vez, al final no estás ni en una ni en otras, y o lo peor, que las descuides y que luego pues pueda venir pues problemas, pues no has vendido suficiente o no has administrado bien tus recursos o no has gestionado bien el tema fiscal. Entonces, eso también, el llevar un control de todo eso es lo más recomendable. Y además te quitas tu mismo peso y te das cuenta que al final las otras personas lo hacen mejor que tú, con lo cual te agilizan, tú lo controlas, pero desde otro lugar, ¿no? Porque al final siempre el emprendedor como que intenta controlar y parece que nadie lo hace tan bien como él, ¿no? Y es un miedo muy grande que hay, ¿no? A dejar, ¿no? Y a dejar a otra persona que haga las cosas. Sí, nos cuesta mucho, sobre todo si estamos mucho, y lo digo en primera persona también, ¿no? Cuando llevamos mucho tiempo trabajando solos, que hacemos todo, incluso teniendo equipo, cuesta delegar. Es como, me está costando todavía dejar esta tarea que la haga otro. Es como, venga, lo hago yo sin que me vean y luego digo, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo. A mí me cuesta a veces, digo, voy a intentar delegar o voy a dejar peso en ciertas tareas para yo poder dedicarme a lo que realmente es útil dentro de mi negocio y que solo puedo hacer yo. Todo lo que pueda hacer otra persona hay que delegarlo. Y todo lo que solo puedes hacer tú es donde tienes que poner más el foco. También, como pista, también dices, bueno, ¿qué tareas son, no? Hay que ver, depende del negocio, pero hay una pista que es dónde está tu área de genialidad. O sea, dónde es donde mejor tu tiempo ahora está invertido. Es decir, tengo que sacar unas fotocopias súper importantes para mandar porque es urgente. ¿Eso lo puede hacer otra persona? Entonces, eso no lo tienes que hacer tú, si te lo puedes permitir, obviamente, pero ahí es donde tienes que pensar, ¿no? Me tengo que grabar un vídeo para las redes sociales para hablar de un tema que la gente quiere que conozca. ¿Puedes delegarlo? No. Entonces, es una cosa obligatoria que tienes que hacer tú y tienes que priorizar. Entonces, ahí es un poco donde tenemos que hacer una reflexión sobre cómo es nuestro negocio y ver cómo podemos, insisto, en pensar en empresa. Es decir, voy a emprender pensando en que quiero hacer un sistema de procesos en diferentes áreas para tener una empresa, yo le llamo un negocio, una empresa rentable. Y mira, para empezar, ¿no? Que íbamos a hablar también de marca personal. A mí me gustaría, tú tienes un matiz muy, muy interesante, ¿no? En el libro, ¿no? Que hablas de esa huella. ¿Qué es para ti esa marca personal? Porque personal es empresas, pero realmente dejar ese impacto y esa huella en otros, ¿qué es para ti, Rubén? Pues mi marca personal, en esencia todos tenemos marca personal, todos dejamos una opinión en otras personas y es, de alguna manera, suele ser genuina, ¿no? Hay gente que a veces inventa un papel o que imita o que se ve influenciada por otros y es de una manera de ser que no es la suya, ¿no? Pero igualmente también es marca personal, es lo que tú proyectas hacia afuera. Y yo creo que, fíjate que, ahora te contesto lo que me has dicho, ¿eh? Sobre la huella magnética.
Creo que cuando hablamos de marca personal, por lo que cada vez se ve más, porque cada vez hay más gente hablando de marca personal, etcétera, etcétera, es como que se enfoca mucho en el marketing, ¿no? Voy a dar una impresión de mí a los demás que sea comercial, que la gente vea que soy muy bueno en esto, que hago muy bien estas cosas, para que las personas puedan confiar en mí. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que estamos trabajando un envoltorio. Estamos trabajando la camisa de la persona que lleva puesta, pero no estamos trabajando lo que realmente es el interior. Entonces, desde donde yo trabajo la marca personal, viene en esa parte que hemos dicho, ¿no? El construir una mejor persona y un mejor profesional. Entonces, empieza desde ahí. La segunda parte es cómo me expongo y cómo trabajo una parte de exposición hacia los demás. O sea, cómo comunicas, cómo vendes, cómo transmites unos valores, hace que la gente llegue a ti o no. De hecho, yo puedo decir ahora mismo una opinión sobre una temática y va a haber dos grupos de personas, los que digan, esto no va conmigo y esto sí. Y siempre queremos los que sí quieren estar con nosotros, porque piensan igual que nosotros, ¿no? Y luego está la parte del emprendimiento, donde creamos un producto y un servicio para validarlo y para lanzarlo al mercado. Y después, al final del todo, lo envolvemos acorde al tipo de producto que hemos creado, ¿vale? Y aquí te pongo un ejemplo de una franquicia muy famosa que dice que ellos venden productos de un euro en envoltorios de 100. Entonces, imagínate lo que te están vendiendo, ¿no? Entonces, cuando alguien emprende, si pone un envoltorio maravilloso y hace marketing, campañas, publicidad, etcétera, etcétera, dice que es muy bueno y tal, pero luego cuando la gente compra tu producto no es bueno, al final lo que estás haciendo es que estás causando un rechazo. Esto no quiere decir que hagamos el mejor producto a la primera, porque todos seguimos creciendo y seguimos haciéndolo cada vez mejor, pero tiene que ser lo más acorde posible a la solución que prometes para que eso funcione, ¿no? Entonces, vivimos en la época del marketing, y que todo el mundo sabe de todo, todo el mundo es gurú de todo, porque ha visto, pues bueno, porque se ha formado o no se ha formado, porque ha visto un vídeo en YouTube o se ha leído un libro, y ves a mucha gente súper especialista, pero la primera pista para saber si esa persona, cuando ofrece algo, es buena o no, es viendo los resultados que tiene de lo que está vendiendo. Es decir, si yo te digo que soy muy bueno escribiendo libros y no tengo un libro, hay algo que dices tú, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Pero si tú ves que ese libro tiene reseñas, que la gente lo recomienda, que tiene no sé cuántas ediciones publicadas, entonces dices, ah, ha escrito un libro, me va a enseñar, pero es que encima su libro tiene resultados. Entonces, a priori puedo fiarme en esa persona, ¿no? Entonces, yo invitaría a la gente que cuando emprenda, de alguna manera tenga esa parte de ser producto de lo que está vendiendo. Y a veces no es fácil, porque cuando empiezas desde cero, te cuesta hasta que coges confianza en lo que estás vendiendo, ¿no? Pero como mínimo intentar ser coherente con lo que estás ofreciendo. Y ahora te respondo a lo que me has preguntado. Perdona, Samantha. No, encantada de escucharte, que creo que eso aporta mucho valor, todo lo que has dicho. La pregunta que me has hecho es esa parte que en el libro yo hablo de lo que es el magnetismo, la huella magnética. Entonces, dentro de esto de marca personal, yo descubrí cuando empecé a escribir el libro y trabajando con muchos de mis clientes, que son gente que tienen alta exposición, gente famosa, otros escritores, me di cuenta de que tenían en común ciertos patrones que yo en parte también tenía y que ellos tenían más que de sobra porque el reconocimiento que tienen social y de mucha gente era evidente, ¿no? Cuando es una persona famosa. Y es que son personas magnéticas. Son personas que cuando comunican, cuando proyectan, cuando hacen un proyecto, es como que la gente les quiere seguir. Entonces, hay dos formas de estar en un proyecto o de comunicar y es decir, bueno, yo voy aquí y voy a venderte mi libro, voy a hablarte de lo que ofrezco y tal, o de alguna manera puedes aportar un valor y hacer que las personas, con ese magnetismo, porque se tiene innato, pero también se puede aprender, ese magnetismo se entrene y seas más atractivo para los demás. Entonces, es diferente la venta y la exposición, es decir, no es lo mismo que tú vayas detrás de la gente a que la gente quiera estar contigo. Entonces, como te decía, dejar una huella magnética es interactuar con alguien de alguna manera y que quieran saber o tener algo más de ti. Entonces, eso lo trabajamos en las formaciones de marca personal, el cómo hacer una comunicación magnética, cómo ser más atractivo. Y fíjate que no es nada de persuasión, manipulación, neuroventa, nada, no, no, no. Son valores. Son valores y acciones orientadas a la persona que tenemos delante. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, la escucha activa. ¿A ti con quién más te apetece? O sea, cuando tú hablas con alguien, seguramente si te pasa como a mí me gusta más estar con alguien que realmente sé que me está escuchando que alguien que está esperando a que termine una frase para decirme otra por encima, ¿no? Porque a veces tú estás hablando con alguien y te están haciendo como gesto, como estás hablando y está como metiendo ahí, está metiendo gesto como diciendo me toca, ¿no? Entonces, estar con alguien así es un poco, te genera hasta como incomodidad, ¿no? Pero si tú estás con alguien que te deja hablar, que te escucha, que luego habla y tú le escuchas y esperas a que termine para seguir hablando, entonces se genera una conversación mucho más fluida. Y uno de los 30 tips que yo tengo para hacer una marca magnética
es esa parte en la que la persona con la que estás habla un 60% o un 70% y tú hablas un 20% o un 30%. Y dices, ala, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a solo escuchar? Pues creo que sí, porque si realmente lo piensas a nivel egoísta y por la otra persona, si ahora, por ejemplo, tú, Samantha, que me estás hablando, o sea, que estás hablando conmigo, me estás entrevistando, yo seguramente hablaré un 70% en esta entrevista o más. Entonces, yo como persona, imagínate que no es un directo, mi ego va a crecer. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que me gusta, estoy hablando de lo que sé, de lo que funciona, me escucho a mí mismo, entonces yo estoy sintiéndome muy a gusto porque tú me escuchas pacientemente a lo que me estás preguntando. Y sin embargo, tú vas a hablar poco, pero te vas a llevar toda la información y aprendizaje que yo tengo sobre marca personal y sobre esto que estamos hablando en el emprendimiento. Entonces ganan las dos partes. El que habla se alimenta su ego y se va, entre comillas, de alguna manera, alimentado en el ego nada más, y el que recibe, si la conversación obviamente es nutritiva y es interesante, se lleva información del aprendizaje del otro. Entonces, este es un tip de marca personal y de huella magnética, que es uno de los 30 que te digo que tengo desarrollados para la comunicación y que hace sentir bien a las dos partes. Yo me llevo ese conocimiento de la otra persona y le hago preguntas inteligentes para poder aprender del otro, y el otro se va alimentado en ego diciendo, wow, está con una persona que, bueno, se ha escuchado todo lo que le he dicho, no me ha interrumpido y me he sentido súper importante. Entonces, esto es algo que son valores, es también estar una forma de estar en el mundo distinta, y como eso hay muchas cosas más, ¿no? El ser empático y el trabajar con la persona que tienes delante de una manera concreta hace que el otro se sienta a gusto y, como te decía al principio, haces que la otra persona quiera saber o tener algo más de ti. Y eso es huella magnética, es lo que trabajamos también en la mentoría. Me encanta porque al final te das cuenta que no va de nosotros, ¿no? El otro día lo decíamos, ¿no? Que al final va del que está al otro lado, ¿no? De aportarle valor al otro lado, de escucharle, de emocionarle de manera que se sienta cómodo, que se sienta en confianza y generar esa relación, ¿no? Lo que al final en la que los dos ganan, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y la autenticidad de cada marca personal, ¿no? Porque ahora con tantas marcas que hay, con tantos impactos que tenemos, muchas veces ya no es que cojas referentes, sino que te quieres parecer a alguien. Y yo creo que al final puedes coger muchos impactos de otras personas que sean referentes en diferentes sectores, pero sí hacerlos tuyos, ¿no? Y volcar tu propia identidad. Totalmente, sí. Además, la mejor estrategia para crear una marca es ser tú mismo. O sea, es que es la típica frase que la podemos leer en una taza de Mr. Wonderful, pero es cierta. O sea, sé tú mismo, es que no tienes que esforzarte. Si tú tienes que prepararte un papel para hacer este directo, para estar con la gente, para ir a otro sitio, o sea, si tú te haces un papel de una forma de ser o de unos valores que tú no tienes, o tienes muy buena memoria, o tarde o temprano la gente lo va a ver y tú te vas a desgastar y vas a decir, hoy me relajo y soy como soy. Entonces, creo que siendo tú mismo está bien, y a veces hay que ser correcto, a veces hay que ser no correcto, pero eres en esencia. Y luego, a partir de ahí, pues sí que puedes construir una marca en cuanto a ti mismo, ¿no? Si te conoces, sabes qué valores son importantes para ti, y si los transmites, haces que gente similar llegue a ti, como te decía antes, ¿no? Si por ejemplo, mi valor es tener muchísimos alumnos en mis formaciones, ¿no? Y me da igual, o sea, quiero a volumen. Dices, bueno, pues habrá gente que quiera montar cursos igual y dices, yo me quiero forrar con mucha gente. O dices, mira, yo quiero tener alumnos que sepa que les pueda ayudar. Entonces, no quiero un grupo grande, sino quiero un grupo reducido que quiero ayudar. Entonces, ¿podría ganar más dinero de otra manera? Sí, pero me apetece más hacerlo así. Habrá gente que quiera montar sus cursos y que diga, pues mira, a mí también, yo siento que también quiero hacerlo así. Habré descartado a unos y habré atraído a otros, en función de lo que yo transmita, ¿no? Entonces, conocer tus valores y saber comunicarlos también es importante para mí de una marca personal, porque vas a atraer a gente similar a lo que tú proyectas. Me encanta, además, bueno, he estado mirando, sé que estás preparando ahora una formación de 6 meses para acompañar a emprendedores a que al final proyecten esas marcas, ¿no? Y me ha gustado mucho todo el programa, ahora me gustaría que nos contaras. Yo he dejado en el link de mi bio, pues para que puedan pedir esa sesión informativa contigo, porque no todo el mundo a lo mejor está preparado, ¿verdad, Rubén? Todo el mundo se Sí. apunta. Creo que ¿cómo lo haces eso? Sí, o sea, el tema es justo el ejemplo que he puesto, parece que lo hemos preparado, pero es así. O sea, realmente la formación es eso. Hemos hecho 6 ediciones de El Poder de tu Marca Personal. Empezó siendo un seminario, luego fue de más horas, entonces ha ido evolucionando hasta llegar a la 6ª edición. Han pasado más de 100 alumnos y lo que hacemos es ese proceso de cómo una persona que está emprendiendo y no tiene resultados a través de su marca puede crear un modelo de negocio rentable, porque es el objetivo que estamos buscando, o alguien que nunca ha emprendido y dice, ¿y por dónde empiezo? Pues puede ordenar las piezas para llegar a éxito un proyecto emprendedor. Entonces, normalmente viene gente eso, que nunca ha emprendido y que no sabe por dónde empezar,
y le damos una pauta de principio a fin de cómo emprender y validar eso para que sea rentable, y gente que no tiene resultados y que lo pueda hacer. Entonces, hemos hecho ya 6 ediciones y ahora, el día 13 de este mes, de octubre, empezamos la séptima. A mí, Samantha, me hace mucha ilusión por la gente que se suma a tu vida. Son gente que se hace, es un grupo de personas que acaba estando contigo. Hay gente que está durante mucho más tiempo, hay gente que está menos, pero es gente que entra en tu vida. Entonces, a mí lo que más me gusta de estos procesos es eso. Y lo que trabajamos es lo que te comentaba antes, que es una parte de desarrollo personal para encontrar tu mejor versión. O sea, si tú no mejoras como persona y no creces, y no tienes autoestima, y no tienes fortaleza de cara a cómo te expones a los demás, y una frase que últimamente la repito mucho es, si no emocionas, no funciona. O sea, tienes que emocionar a la persona que tienes delante, entonces te conviertes en alguien distinto. Y esto te puedo asegurar que el 90% y largo de la gente que hace un proceso de estos es feliz. Es como diciendo, vale, ya me he desarrollado, me he enfrentado a mis miedos, a mis creencias, sé dónde soy bueno, sé dónde tengo que poner mi foco como persona, sé qué cosas tengo que dejar fuera, de quién me tengo que rodear. O sea, es como un proceso muy completo donde tú eres distinto. Y es bonito porque lo que hacemos en el grupo es que tenemos un grupo de Telegram y se tienen que grabar los alumnos solo en vídeo. Entonces tú ves los vídeos de cuándo empieza el curso a cómo termina, porque la comunicación es todo el rato en vídeo y hay una evolución evidente. Entonces, esa es la primera parte de la formación y de la mentoría grupal. La segunda, como te decía, es la exposición hacia afuera. Pues cómo te vistes, tu lenguaje corporal y no verbal, que dice mucha información de nosotros. Cómo haces una venta, cómo comunicas, cómo transmites los valores. De alguna manera, cómo te lanzas hacia afuera una vez que estás trabajando y dices, bueno, ahora me lanzo hacia afuera. Y aquí es donde mucha gente fracasa o triunfa con un proyecto emprendedor. Si no sabe comunicar, por muy bueno que sea el proyecto, si no sabe emocionar a la persona que tiene delante, se pierde. Y verás que hay gente que tiene un proyecto que no es muy bueno, pero que vende mucho, y viceversa, gente que tiene proyectos preciosos, pero que no sabe llegar a la gente. Entonces trabajamos la parte de exposición y esa huella magnética que te decía, para cómo enamorar a la gente de cara a la comunicación. No se trata de, insisto, no es neuroventa, no es neuromarketing, es simplemente tú como esencia y con unos valores que son atractivos para los demás. Y luego vamos a la parte de emprendimiento, es decir, vale, nunca he emprendido o quiero mejorar mi emprendimiento, y trabajamos una fase de validación. Entonces, hacemos un modelo de negocio, sabemos quién es nuestro cliente ideal, creamos un producto, lo validamos, quiere decir que hacemos encuestas con un montón de gente para que nos digan feedback si realmente lo que estoy lanzando es bueno o no, y cuando la gente valida ese modelo de negocio ya debería poder emprender. Ya tienes un plan de acción a 12 meses y a 6 meses para trabajar. Y ese es el paso. Entonces, a partir de ahí es cuando sí se empieza la venta, se empieza a crear una página web, ya tienes tu estrategia para redes sociales y tienes un camino que recorrer en el emprendimiento. Entonces, hasta ahí ya estamos lanzando y empezamos a pensar en la venta, en el envoltorio que hemos dicho al principio. ¿Qué pasa? Que ahí vienen los cómos, Samantha, que normalmente cuando la gente emprende dice, ¿qué tengo que hacer para ganar más? Empiezan cómo, sin ningún tipo de estrategia. Entonces, fíjate el camino que hay que viajar desde mi punto de vista, el vuelo que tienes que recorrer antes de lanzar un proyecto emprendedor. Y la gente, por lo general, por desconocimiento, porque no nos enseñan a emprender en ningún sitio, directamente se salta todo lo que hemos mencionado y directamente se pone a vender y a ofrecer un producto que no tiene ni idea de lo que está haciendo. De hecho, cuando haces una página web, si no sabes quién es tu cliente ideal, lo estás haciendo mal. Porque ni el lenguaje, ni la imagen, ni conoces realmente cómo piensa la persona a la que le puedes ayudar, ni entiendes los dolores de la persona que tienes delante. Si tú no conoces todo esto, da igual que emprendas. ¿Puedes tener suerte? Sí, pero 1 de cada 10 puede tener suerte. Por eso hay que trabajar ese proceso. Entonces, estas mentorías grupales, que empezamos el día 13, son para grupos máximo de 15-20 personas. No vamos a meter a más gente. ¿Por qué? Porque es una mentoría grupal, no es una formación que le das al play. Es una sesión con estas personas en grupo, en directo, 2 horas cada semana. Digo 2 horas, siempre es un poquito más, pero son 2 horas donde hacemos toda la parte teórica de lo que tenemos que desarrollar y ejercicios durante todas las semanas. Entonces, se proponen ejercicios, se resuelven dudas en esa sesión y durante toda una semana se hacen los ejercicios y volvemos una semana después. Entonces, en 2 meses y medio hacemos el proceso de desarrollo personal, entrenamiento de habilidades y emprendimiento. Y cuando termina, ¿qué pasa? Que mucha gente se descuelga, porque esto es como el dietista. Te pone una dieta y dices, vale, con esto vas a estar más delgado y más saludable. Pero cuando te quedas solo, olvídate, a la mínima vas a caer en alguna tentación, ¿no? De esta manera dices, bueno, lo que he hecho el curso es para alargarlo otros 3 meses más con un seguimiento. Es decir, vale, tú ya estás emprendiendo, pero yo estoy contigo 3 meses para ver qué está pasando en ese emprendimiento. ¿Has lanzado el producto? ¿Qué te ha dicho tu público? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, hacemos en total, son 5 meses y medio, casi 6 meses de formación con seguimiento para lanzar un proyecto emprendedor
a través de la marca personal, ¿vale? Y hay gente que dice normalmente, bueno, pero es que yo no sé a qué dedicarme. Pues una de las cosas que hacemos es ver en qué son buenos y crear un modelo de emprendimiento basado en el conocimiento. Es decir, algo que ayude a otras personas a transformar sus vidas. Esto es muy importante. Esto lo hacemos en el curso y lo proponemos porque la información, Samantha, tiende a valer cero, nada. Alguien, yo ahora te puedo decir un tema concreto, vas a YouTube, le das al play y lo ves, es gratis. Pero un proceso de transformación completo es lo que realmente tenemos que tirar como emprendedores, es decir, cómo hago un método, cómo creo algo que ayude a una persona a transformarse en un ámbito concreto. Entonces, a través de un libro o a través de estas formaciones, podemos crear modelos de emprendimiento para la marca personal basados en el conocimiento. Es un poco lo que trabajamos. Entonces, esta formación, como decíamos al principio, no es una formación que tenga un clic, voy aquí y compro la formación. Lo que hacemos es agendar llamadas, es decir, tenemos que ver qué persona está detrás del proyecto y qué proyecto tiene. Esta tarde, por ejemplo, una persona me ha escrito de Argentina y dice, ¿cuánto cuesta tu curso? Y le he dicho, mira, este es el precio del curso. Y me dice, ah, me lo estoy mirando. Le digo, sí, pero tienes que hacer una llamada conmigo. Aunque tengas el dinero para pagarlo, no se trata de tener un alumno más, se trata de saber quién eres. Hay proyectos que no son viables, hay personas que no son comprometidas y hay que valorar las dos cosas juntas. Entonces, yo dedico 30 minutos a todas las personas que quieran entrar en esta formación. Es decir, yo quiero emprender y trabajar mi marca personal como yo he hecho en mi caso, ¿no? Con el libro y con todo el tema del emprendimiento. Entonces, hagamos una llamada, me dices en qué consiste el proyecto y si yo veo que es viable y que puede ser rentable y si la persona que está detrás yo veo que tiene capacidades para lo que le quiero ofrecer y hablo muy claro de todo, entonces sí se le puede ofrecer el curso, si no, no. Entonces, bueno, si alguien que está viendo este directo le interesa esta formación, como decíamos, va a empezar el día 13. Y para hacerlo, te paso un enlace, ¿verdad? Lo tienes, Samantha. Lo tienen en el link de mi bio, lo tienen puesto. Y además me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Porque al final emprender es una actitud, ¿no? Y te tienes que comprometer con tu propio proyecto. Sí. Fácil, y el camino del emprendimiento no es fácil, tienes muchos momentos de soledad, muchas subidas, muchas bajadas, no todo es mucho estudio, al final tienes que pasar muchas horas solo, ¿no? Y muchas veces no te apoya la familia, los amigos no te entienden, entonces también hay momentos en los que tú tienes que asumir ese compromiso, ¿no? Y tienes que ser muy constante, muy perseverante en implicarte con esa formación, porque veo que en el mundo del emprendimiento muchísima gente hace muchísimas formaciones, siempre se hacen una formación y luego otra, pero nunca arrancan los proyectos al final. Totalmente. De hecho, yo pienso, tengo también otra cosa que he ido reflexionando estos años, y es que a veces no falla el método, falla la persona que está con ese método. Y de hecho, hay una cosa muy bonita que estamos haciendo, Samantha, que estamos colgando ya en mi perfil de Instagram y en YouTube, y son entrevistas a personas que han pasado por este proceso. Entonces, hoy hemos colgado un alumno que está en activo ahora con nosotros en el curso de mentoría grupal de la sexta edición, y contamos la realidad del emprendimiento. Cómo esta persona, hemos hecho cuatro entrevistas muy buenas, yo te recomiendo que las veas porque se aprende mucho de los propios alumnos y de las personas que han hecho este proceso, donde tú ves cómo hicieron clic para emprender, por qué hicieron clic para emprender, qué sintieron cuando de repente tuvieron que hacer una inversión de formación para un proceso como el que estaban haciendo, cómo eso les ha cambiado la vida, qué es lo que han aprendido, en qué punto están con su proceso, cómo se ven dentro de un año. Entonces, tú ves las caras y hay solo verdad. O sea, tú ves eso y ves la ilusión, el crecimiento, el desarrollo que están haciendo como personas y también como emprendedores, y a mí me parece precioso. Entonces, íbamos a hacer lo típico, testimonios para que la gente hable del curso. Y dije yo, espera, y si hacemos una entrevista donde tú me cuentas de qué va todo esto, o sea, cómo te sientes, cómo lo has hecho, y es 100% natural. Entonces, hemos hecho, como te digo, cuatro entrevistas, vamos a hacer alguna más, hasta 10 capítulos con diferentes alumnos, y ahí se ve la gente reflejada en cuanto a personas, pues eso, que tenían otro trabajo y han dado el salto en el emprendimiento, o personas que no estaban haciendo nada con su proyecto y de repente han empezado a tener un resultado. Entonces, compartir eso me parece maravilloso y la idea es que después de un año hagamos otro capítulo con las mismas personas que hemos entrevistado para contar de verdad lo que ha pasado. Porque parece que nos venden o compramos nosotros la idea a veces de que el emprendimiento es hago algo rápido y gano mucho dinero en corto tiempo, ¿no? Entonces, no. Ellos mismos dicen el proceso que han hecho. Tengo alumnos de más de un año que cuentan lo que ha pasado durante un año. Y son de los que han tenido hasta el final la palabra de la mano compromiso. Es decir, Rubén, tú nos dijiste que tenemos que comprometernos con el proceso y mira, he hecho esto, esto y esto y ahora estoy en este punto. Y algunos no hablan de números, yo sé los números que tienen, pero es espectacular. Hay personas que estaban facturando, lo voy a decir,
que una persona concreta que está facturando 2.000 euros al mes de media entre el sueldo que tenía y lo que está haciendo como emprendedor, y algunos meses ha facturado 20.000 euros. Pero no ha sido el primer día. Ha seguido, ha sacado su libro, ha hecho un proceso y ahora está haciendo cosas que todavía seguro que le van a dar mucho más, más remuneración. Y otros proyectos que también hay que decirlo, que están en fase de crecimiento. Están las oportunidades laborales allí y de aprovechamiento de emprendimiento, pero todavía no tienen el resultado económico y también lo contamos. Entonces, estas historias me parecen muy buenas porque no se trata de vender, sino de contar lo que ha sido la experiencia de todos. Y también es cierto que hay gente que también se queda por el camino. Hay gente que empieza un proceso con mucha ilusión, por eso también es bueno hacer la criba de alumnos, porque empiezas con muchas ganas y de repente, y lo digo desde el primer día y desde la venta, es decir, no hay recetas mágicas. O sea, no es que yo te voy a dar 4 ejercicios para que te hagas un modelo de emprendimiento, hay que trabajar. Entonces, yo pongo encima de la mesa un montón de herramientas de crecimiento personal y profesional y luego la persona que está delante se tiene que comprometer con él y, o con él o con ella y conmigo también para hacerlo. Entonces, lo dicho, Samantha. ¿El precio, que no sé si no lo dices o eso se lo dices ya a ellos en la sesión de llamada? Lo hacemos en la sesión de llamada. Es bastante asequible y se puede pagar en 2 plazos, ¿vale? O sea, que lo tenemos puesto por ahí, pero lo decimos en la llamada. Básicamente, más que por el precio, queremos ver el interés de la persona y la motivación. Entonces, si el dinero es una criba, entonces, porque sea barato o porque sea caro, no queremos hacer ese lanzamiento de esa manera, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos. Hay gente que lo ve de primeras y gente que lo tiene que entender un poquito más. Entonces, en esa llamada, las personas que quieran saber más del curso, estamos durante esta semana agendando media hora de llamada conmigo y en esa llamada me cuentan qué proyecto tienen o qué idea tienen para emprender. Entonces, como mínimo, se llevan un feedback mío de si eso podría ser factible para ellos o no y les aportamos una solución directamente en la llamada. Es casi casi como una consultoría gratuita, pero está orientado para entender quién es la persona que quiere entrar en el curso y le damos toda la información. Y fíjate además qué importante es que, bueno, los que creemos en la formación, porque al final cuando tú te quieres desarrollar y llegar a un camino, al final te tienes que formar, es una inversión siempre, o sea, nunca es un gasto, ¿no? Siempre para crecer, para mejorar y poder aportar valor. Y además vienen muchos, o sea, tenéis sesiones con otros profesionales que te acompañan también, pues en diferentes áreas, ¿verdad? Que están ahí. Sí, aquí hay dos cosas, mira, que no lo he contado antes. Tenemos 10 profesores que son mega potentes, o sea, de comunicación no verbal, proteger con, bueno, Juan Aro, Protege tu Dinero y Patrimonio, con Rubén Turienzo, con Mónica Galán, con Feri Cata Palacios, o sea, con Supercracks, con Alberto Pérez Chamarino de Enneagrama, o sea, son 10 super. Shasha Weiss, que gracias a ti la conocí, por cierto, Samantha, también está para darnos los tips de redes sociales y hacer una entrevista con ella, con los alumnos. Entonces, son 10 super profesores que en la versión más avanzada de la formación están también. Entonces, aparte de lo que es la parte de marca personal, tenemos estos profesores. Y hay una cosa que hemos sacado este año que me hace mucha ilusión, que te voy a decir, y es que para las 8 primeras personas que entren como alumnos, bueno, los que ya han entrado ya están, vamos a hacer un retiro en una casa rural en Madrid a principios de año. Entonces, es muy chulo porque va a ser como el curso comienza la semana que viene, el miércoles, terminamos a finales de diciembre, o sea, ellos ya se lanzan con su proyecto en enero, ya están en marcha con su proyecto emprendedor y en ese mes de enero vamos a irnos a la Sierra de Madrid, lo pagamos nosotros para los primeros 8 alumnos, para que convivamos juntos, hagamos una formación presencial de cierre, solo para estas personas que llegan, de sábado por la mañana a domingo por la tarde, pasamos una noche allí y además van a lanzar sus proyectos emprendedores delante de los compañeros. Entonces van a hacer una exposición, vamos a validarlo y vamos todavía a trabajar más el cierre ya del propio lanzamiento. O sea que va a ser una cosa muy bonita. Pues un regalazo porque vamos a estar con todos esos profesionales ahí y que ellos mismos te puedan validar tu proyecto, vamos, es un regalo. Y luego hay una parte importante que hablamos cuando hablamos, que viniste a contar cómo potenciaba la marca personal cuando escribes un libro, ahí también les va a reforzar, ¿no? Les vas a ayudar en su propio libro. Sí, yo siempre digo, hay una buena y una mala noticia dentro de este curso y es que necesitáis tener vuestro propio libro. Hay tipos de modelos de negocio y hay diferentes formas, ¿vale? De emprender, pero por lo general es factible y es muy recomendable que tengan su propio libro para hacer el mismo camino que yo he hecho en estos 2 últimos años. Bueno, en diciembre haré 2 años como emprendedor del libro El Poder de tu Marca Personal y todo lo que yo he hecho lo comparto. Entonces, esa es una de las noticias que les digo. Y luego hay otra cosa que no te he contado antes,
que dentro del curso hay un objetivo que yo tengo y es que los alumnos se paguen el curso antes de que termine. Es decir, desde el minuto uno del proceso nos enfrentamos a la venta, nos enfrentamos a la exposición en redes sociales. Entonces, hay dos cosas que se trabajan mucho en la marca personal y son la venta y la comunicación. Porque se trata de que, como decimos, ¿no? Si yo hago un directo, o sea, si yo no hago un directo, la gente no me conoce. Si yo no genero un contenido, la gente no sabe quién soy y si soy bueno o soy malo. Entonces, la marca personal va a exponernos. Entonces, la exposición y la venta son dos cosas que tenemos que trabajar. Y desde el minuto uno del curso, de la formación o de la mentoría grupal, se trabaja. La semana uno ya tenemos unos objetivos de venta, aunque no tengamos proyecto emprendedor, y tenemos unos objetivos de exposición en las redes sociales. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que yo he hecho con mi propia marca. Es como recorrer el mismo camino que yo hice con el libro y esto lo hacemos con los alumnos. Entonces ya de primeras te expones y empiezas a romper tus tabúes, tus miedos en cómo te relacionas con el dinero y con la venta y en cómo haces la comunicación. Y el objetivo es ese, que ya estén creciendo sin terminar el curso, ¿no? Y que tengan ya unos ingresos generados antes de que el curso termine en 2 meses y medio. Pues bueno, yo les digo a todos los que están por aquí, los que se han ido uniendo, que tú me animaste también a salir y es verdad que cómo no ser si no nos conocen y que fue el regalo que he podido recibir, porque si no yo no habría entrevistado a todas esas personas, me habría llevado tantísimo valor y habría dejado de poner el foco en mis miedos, algo que a lo mejor podría aportar valor a alguien y creo que cuando sales y te quitas esa capa de miedos y de inseguridad, pues creo que se consiguen cosas maravillosas. Así que les animo a todos a que hagan esa formación porque con todo lo que nos has contado, sé que es una formación muy valiosa. Además, tienes un montón de bonus, les vas a dar un montón de herramientas y creo que merece la pena. Así que creo que es una maravilla. Muchas gracias. Yo, es lo que dicen, ¿no? Mira, cuando emprendes, normalmente lo decíamos antes, a la gente le entra inseguridad a hablar a mí me ha pasado con mi propio libro, y lo digo siempre, ¿no? Como, ay, he escrito un libro, perdón, perdón, ¿no? Hablé con Pilar Jerico, le digo, oye, Pilar, te paso mi libro, pero yo no soy un escritor. Y digo, joder, si he escrito un libro, sí soy un escritor. Entonces, nos cuesta hablar de nuestros proyectos porque no creemos en ellos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen resultado. En el momento que tú tienes resultados, como yo hablo de este curso, que hemos tenido ya más de 100 alumnos con todos los aprendizajes y cómo hemos ido mejorando el producto y los resultados que estamos teniendo, yo soy feliz y lo digo tranquilamente. Es decir, es un buen curso, muy buen curso porque está centrado en comprimir mucho contenido en poco, en lo que es la esencia, y luego llevarlo a la acción. Contenido y acción todo el tiempo. Entonces, la evolución es esa, el aplicar todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo me siento orgulloso de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo, de la gente que me acompaña como equipo también, porque seguimos creciendo y invito a toda la gente, lo que hemos dicho al principio, si nunca han emprendido y quieren tener una oportunidad laboral mientras trabajan en un sitio y tienen unos ingresos extras, o acabar dejando ese sitio y emprender, o personas que están emprendiendo y que quieren mejorar sus resultados, está enfocado totalmente para este tipo de personas, esta formación. Y luego, insisto, es mentoría grupal, que es muy distinto que generar un contenido que la gente lo vea. Es de tú a tú, todas las semanas, 2 horas, haciendo la formación como la que estés viendo en este directo, pero obviamente con un temario, con unos ejercicios que después se van realizando cada día. Entonces yo creo que es una muy buena formación y si están en esos dos perfiles, pues pueden agendar una llamada conmigo en el enlace que has puesto tú en tu perfil y allí nos conocemos en esa llamada de Zoom, escuchamos el proyecto y si realmente ese curso es recomendable, yo se lo voy a decir. Y si no, también. En la edición anterior dijimos a 3 proyectos que no. 3 proyectos que no eran viables o que la persona no estaba alineada con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, no se trata de vender, porque lo fácil sería poner un botón de compra y apúntate, sino de vamos a hacer una llamada, hablamos y si realmente el curso es para ti, entonces te lo vamos a recomendar sí o sí. Por aquí, bueno, sobre todo que también las mentorías grupales enriquecen muchísimo porque al final de las opiniones, todas las experiencias, todo lo que lleva cada uno, creo que aporta muchísimo valor. Y preguntaban el libro, lo podéis encontrar en Amazon, El poder de tu marca personal, que yo lo tengo aquí. Y no sé si a Colombia también, desde Amazon también lo pueden conseguir, ¿verdad, Rubén? Sí, se puede conseguir en Colombia, en Argentina, en México y hasta ahí, me parece que hasta ahí. De momento, luego en Latinoamérica, eso como país. Luego ya a nivel de Latinoamérica general y Estados Unidos hay una plataforma de libros que no recuerdo ahora mismo el nombre y también se puede buscar y conseguir. Creo que es Mercado Libre. Y nada, y cualquier duda que tengáis, pues bueno, podéis reservar esa sesión o escribir también a Rubén a su perfil. Y nada, Rubén, muchísimas gracias. La verdad que es siempre un placer. Te deseo mucha suerte en esa formación, que además yo sé que eres una persona de acción y de transformación. Así que,
mucha suerte y muchas gracias a todos los que estaban por aquí, que se han ido uniendo y que han ido por aquí actuando con nosotros. Muchas gracias a ti, Samantha, por abrirme tu casa para hablar de esto que estamos hablando hoy. Y nada, y dentro de un ratito, por cierto, a las 9 voy a hacer otro directo que va a ser como de hablar de la oportunidad que existe en el mundo laboral. Voy a hablar de emprendimiento, de algunas cositas que hemos tocado aquí por encima, y va a ser como unos 40 minutos más o menos de formación para que la gente conozca exactamente cómo trabajamos esto de la marca personal y, si quiere, que se sume también a esta formación. Así que estés invitados también en el canal si os apetece después. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Samantha, y a todos. Un abrazo. Chao.